Hola, hola. Bienvenidos a otro viernes. The Cooking and Spanish Experience. Workshop. Taller de experiencia de cocina y español. Taller. Con dos recetas. A mí me gusta este elemento, me gusta. Es bueno. Era de mi mamá. Fue de mi abuela, my grandma, then my mother. Y no tuvo hijas, didn't have any daughters, so me la traje yo. I brought it. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Cómo se llama eso? Palote. Palote o bolillo. Vamos a hacer cuernitos. O pan con grasa. Y orejitas, palmitas, palmiers de parmesano y piñones. Parmesan and pine nuts. A ver que esto, hay un fantasma por acá. Un fantasma. Mucho viento. Ese que lo tocaste ya lo tenemos que comer, ¿no? Lo tocaste. Ese ya después lo vamos a comer, sí. No vamos a poder hacer todo en una media hora. We cannot do the whole thing in half an hour. Vamos a hacer algunas cosas. We are going to do some things. Y luego van a tener las recetas. Then you have the recipes on the Facebook page. Okay? Pero vamos a hacer lo principal. We are going to do the main things. Empezamos por los cuernitos. Let's start with the cuernitos. Vamos a pesar medio kilo de harina. Half a kilo of flour. Oops. El palote. Rodillo. En muchos lugares es el rodillo. En Sudamérica, en Argentina y Uruguay, palo. ¿Y en inglés? No sé. ¿Alguien que diga en inglés cómo se dice? Ok, medio kilo o... Vamos a hacerlo para una medida que la puedan manejar también los americanos. Y voy a adaptar toda la receta a eso. 450 gramos de harina. 450 grams of flour, que es una libra. 1 pound. Y vamos a adaptarnos a eso. Una libra. No puede ser a ojo, ¿no? No. No creo. La masa no. Aparte yo había puesto la opción de una libra. Here I have different options. So, si es una libra de harina, es 150 gramos, 150 grams, o 5 ounces de manteca, grasa o lard. Como prefiero. Ahí va la harina. Ahí. Y ahora hay que meter las manos en la masa. ¿Sí? ¿Querés? Mientras... Agua. Por supuesto. 1/4 litro de agua. 1/4 liter of water. Tibia. Warm. Dice que amasar tranquiliza. No. Amasar. Para la masa. Levadura. 2. Levadura. Si usan levadura fresca, el doble de lo que voy a poner. If you use fresh, yeast, double quantity. Yo voy a usar seca. Voy a poner 8 gramos, 8 grams. Y siempre es un poquito... Nunca se sabe cómo va a funcionar la levadura. No. 8 gramos, perfecto. La colocamos en el agua tibia. We put it in the warm water.
Y ahora medimos 8 gramos de sal. Una sal no gruesa, not coarse, coarse, pero no totalmente fina. ¿Ven? Para que haya una textura. Mucha. Esto es bueno para tomar con mate. Sí. Muy interesados en el mate. Otro día podemos preparar mate. Sí, también. Esto conviene dejarlo un rato más, pero no tenemos tiempo. We don't have time. Suponemos que ya se activó. I suppose it's already activated. Y ahora van a ver que la masa va a quedar muy pegajosa, very sticky. Pero hay que amasar 5 minutos. You have to do 5 minutes y va a cambiar la textura. Change the texture. Muy bien. Es bueno para la musculatura, ¿no? Eso es un buen ejercicio. ¿Lo tengo que mezclar a mano o lo puedo mezclar? A mano, todo. A mano, 5 minutos. Se va, van a ver que queda todo pegajoso. Pero no pasa nada. No puedo tener harina para meterme en las manos. Nada. No se pega. Lo que manda el capitán no se pega. No, no se pega. Van a ver que no. Ven que todo totalmente pegajoso. Pero hay que amasar, amasar. Según dicho, donde manda capitán no manda marinero. No, y se empieza a ir el agua. Luego de 5 minutos, after 5 minutes, la pone tapada con un paño 20 minutos. 20 minutes. Ven que después de amasar 5 minutos, queda así. Es la misma cantidad de ingredientes, the same quantity of ingredients. Queda grasoso. It's greasy, porque se llama pan con grasa. O sea, pan with grease. It's very greasy. Esta la hice antes, I did this before. Entonces, mañana si pones a amasar al costadito. Ok. Ahí. Me dejas espacio para el siguiente paso. Siguiente paso. Lo pueden hacer en la mesada de granito. Ahí tengo una mesada de granito. O es poco, it's not that much. Vamos a hacerlo en la tabla, así nomás. Un poco de harina. Tomamos la masa. Incluso la tabla hasta nos sirve de guía. Vamos a tomar media masa, half the dough, y luego la otra mitad, and then the other half. Y ahora vamos a preparar solo una. Después sigo preparando la otra. I'm just going to prepare half, and then we prepare the rest. Mira que es una masa muy, muy fácil de estirar. A very easy dough to work with. Incluso pueden trabajar parte de la mano. Queremos llevarla a un rectángulo. We want to make a rectangle. Si sobra cosas, if things, there are things left, no problema. Volvemos a amasar, put it together y volvemos a formar rectángulos. Les voy a mostrar simplemente cómo un rectángulo. Enrollamos, enrollamos, montamos. Puede ser más grande, you can play with the size. Make it thicker, hacerlo más grueso. Enrollar, 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 montar. ¿Okay? Enrollar, enrollar, montar.
Lo pueden hacer más fino. Thinner. Pueden hacer uno solo con toda la masa. You can do one with the whole dough. Ya no sería. Esto es para bocadillo. The size I'm making es para tomar con el mate como bocadillo. Luego sigo. I'm going to go on later. ¿Qué se hace ahora? What do we do now? Lo vamos a colocar en la asadera con papel cera. Está pegado, recordado, no lo veo de cuenta. ¿Dónde? No veo nada. Qué raro. ¿Por qué? Hay un coso pegado, ¿eh? Ahí está. Ahora sí. Papel cera. Antes no había papel cera en el rollo. Bueno, pueden poner aluminio o nada, o engrasarla. Sí. O put grease. Pero venían, se compraban las cosas en papel. Mamá guardaba los papeles. Colocamos los bizcochitos. We put the little breads. Tapamos, terminamos la olla y lo cubrimos 15 more minutes. Ok, 15 minutos más. So I repeat. Preparamos la masa. Vieron que la masa ya no se pega. It's not sticky any longer. Luego se pone a descansar 20 minutos. Rest for 20 minutes. Se estira. Rectángulos del tamaño que quieran. I did them more or less 10 centimeters each, but the size you want. Enrollan, enrollan, montan. So, roll, roll on top. Luego en la asadera, 20 minutos, 20 minutes. At the end, we are going to show pictures on Facebook del resultado final. The final result. Ok, vamos a la siguiente. Ah, perdón. Precalentamos el horno, preheat the oven, a 200 centígrados, 200 centigrades, 390 Fahrenheit. Y los cocinamos 10-15 minutos. We cook them 10-15 minutes, depending on the size. Hasta que estén dorados, until they are golden. Okay? Y ahí, listos para comer. Se pueden comer calientes, you can eat them hot, o se pueden comer fríos. You can eat them calientes hot. Son... los dos son secos. Vamos a la siguiente receta. Let's go to the following recipe. Eso vamos a dejarlo descansar ahora 20 minutos. Un paño. Siguiente receta. Es muy sencilla. Very easy. Un trocito, a little piece, de masa de hojaldre. Puff, creo que se dice. ¿Me separas ese huevo a la yema, por favor? Otro que lleva su tiempo. Another one that takes a long time. So, no lo vamos a terminar ahora. Pero vamos a mostrar todo. Este también lo había hecho antes. This I also prepared before. Like the pan con grasa. Like this too. Pero se los comieron todos. They ate them all. Entonces, estamos preparando nuevo. Ya viene Arabella que escuchó pan con grasa y ahí viene. No están listos todavía. Not ready. Estiramos la masa. Vieron que es un trocito, a little piece of... Hay que batir ese esa yema. La yema, ok. Solo la yema. Mejor. Ok. Ah, eso para pintar nada más, ¿no? Sí, ahí está el pincel, hay que pintarlo.
Vamos a hacer un tipo. We're going to do one kind. Pueden jugar con esto. You can play with this. No, dale. Pintamos con huevo. La clara también la guardamos porque para pegar al final si es necesario. So we paint with the yolk. We keep the white in case we need it to glue at the end. Many times you don't even need it. La mayoría de las veces no lo necesita. Ok. Cuarta taza de piñones. Half a quarter of a cup of pine nuts. Puede ser otras cosas. You can even put bacon. Lo importante es que sea así chiquito. The important thing is that whatever you use has to be small. If you use normal nuts, si usan nueces comunes, picaditas. Los desparramamos, los piñones. ¿Canela, no te gusta? Sí, puede ser dulce. This can be sweet. This is not sweet. Pero esto se come mucho. Orégano. Hola, ¿cómo están? Nos dice Susana Alargunzor. Susana, ¿viste lo que estábamos haciendo primero, no? Pan con grasa. Cuernitos. Y ahora este es diferente. Media taza de parmesano. Mucho parmesano. Perfecto. Sal. No olvidarse la sal. Esto de por sí ya es saladito. Si quieren omitir la sal, la pueden omitir. Tiene un poco de sal ahí y listo. Ahora, toman esto y empiezan a arrollarlo. Pueden arrollarlo para este lado o pueden arrollarlo para este lado. Como prefieren. Así va a quedar más gordo. This way is going to be like this. Así va a quedar más chiquitito. Small. Vamos a tratar de hacerlo chiquito. Let's try to do them small. So vamos a hacerlo así. Se va enrollando de a poco. Little by little. Chiquito. Chiquito y apretado. ¿Ven? Muy bien. Bueno, y mientras tanto, ¿qué tal algún comentario? Tenemos la página de YouTube, necesitamos comentarios. Y me gusta, ya no se pone más, ¿no, Alan? Se pone. Pulgar arriba, David. Pulgar arriba. YouTube tenemos 22 seguidores, 22 followers en YouTube. Sí, necesitamos más. Help us, YouTube. Spanish in Cabo channel. Y ahí tienen muchos videos. Ok, ¿qué hacemos con esto? Lo envolvemos con papel con nylon. Vitafil. Sí. Lo envolvemos y 45 minutos en el refrigerador. 45 minutes in the fridge. Cuando lo sacamos, when we take it out, con un cuchillo filoso, cortan del tamaño que quieren. ¿Ok? Los cortan. Estos pueden ser así, redonditos. Otra opción es la que dijimos. Voy a desenvolver de vuelta. Y se los voy a mostrar diferente. Enrollamos. Y enrollamos del otro lado. Acá es que podemos llegar a usar la clara. Here is that we can get to use the white. Se envuelve 45 minutos, 45 minutes. Ya está duro, it's harder. Y luego que está duro, cuchillo. Cortamos.
I'm going to do it later, okay? Y ahí tienen palmitas. And there you have palmiers. Pueden hacerlo todo redondito o tipo palmitas. Palmitas, les decimos acá, dice Susana. Sí, palmitas. Palmitas. Palmitas, palmiers en Estados Unidos y aquí en México, orejitas. Ears. Ayer la hice más grande, yesterday made them bigger. Estos van a quedar mucho más chiquitos, pero crecen, they grew. Entonces, cuando los ponen en el fuego, separaditos, separated. Entonces vamos a envolverlo para ir al refrigerador. ¿Venimos, Mariana, por favor? ¿Qué sería esto? Cuando los sacan, when you take them out, este va al horno menos temperatura, lower temperature than the others. Estos van un poquito menos, a little less. Instead of 350 Fahrenheit, 300 Fahrenheit. If the other one was 390. This is 300, 350. So a little lower. Y el tiempo más o menos lo mismo. Tienen que estar checando. Depende de cuán grueso lo corten, depends on how thick you cut it. Depende de el tamaño, pero también 10 minutos, algo de eso. Otra que lucha con esto. Esto es imposible. Yo siempre lucho con estas cosas. Siempre lucho con estas cosas. Ahí viene, 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 viene. Nos comentan, oh, qué delicioso sería una bolsita de orejitas crujientes. Sí. Prime Rodríguez. Dice Susana, acá está lloviendo, hay que hacer tortas fritas. ¡Tortas fritas! Mándame alguna, Susana. Qué rico. Qué rico. Bueno, pan con grasa viene bien también, Susana. Sí. Ok, ahora al refrigerador, to the fridge. 45 minutes, an hour. 45 minutos, una hora. Más tarde nos conectamos, later we connect, y les mostramos cómo quedaron. We show you how they, what they resulted. Okay. Pan con grasa. Damos una foto. Muy bien. Ay, gracias. Orejitas. Qué rico. ¿Hoy qué tenemos? Hoy tenemos taller de español a las 2. Eso es para los que quieran practicar español. So today at 2 we have our Spanish workshop. Vamos a platicar. It's at 2. We leave the Zoom link en Facebook y bueno, y en nuestro newsletter. Y tenemos Spanish Up to You. Estamos en un empujón por marzo con muchas cosas nuevas, trabajando mucho. ¿Qué es Spanish Up to You, Alan? ¿Qué es Spanish Up to You, Alan? Spanish Up to You es un sitio donde puedes a tu ritmo aprender español, ver varias cosas como artesanías, leyendas, culturas. Las noticias más importantes de Latinoamérica. Entonces hablamos en español despacio y está la transcripción en inglés. La transcripción en inglés y en español también, por supuesto. Y ejercicios. Y bueno, gramática y dos o tres veces por semana talleres presenciales, talleres o webinars. Seguro vamos con dos por semana, un taller que es taller de cuento, taller de lectura los miércoles y otro de expresión de conversación. Y vamos a empezar con dos talleres más. Sí. We're going to start with two more workshops online. Uno de conversación también, pero a nivel más beginner o lower intermediate. Un poco con inglés. Mezclando español e inglés. Y uno de yoga de media hora, half an hour. Entonces todos los miembros de Spanish Up to You van a poder hacer un poco de yoga en español. Sacarse los dolores. Con Fabricio. Y aprender español a la vez. La idea es aprender español mientras haces otra cosa. Esa es la idea, ¿no? Estás en el baño, Spanish Up to You, con noticias, con algo. Y luego lo puedes escuchar una y otra vez. O sea, está cocinando y puedes poner un podcast. Vienen recetas también. Sí, vienen recetas. Vienen las recetas. Recetas, videos. Cocinan con Spanish Up to You. Bueno, eso es. Puedes llegar a la página sin ser socio y escucharlo. Si eres socio, tienes mucho, mucho, mucho más.
If you're a member, you have much more. You can listen the page. Please go to the page and see it. But if you're a member, you have much more workshops. Okay, mañana vamos al mercado orgánico también. Los que estén por aquí, por San José del Cabo, al mercado orgánico. Y clases de inglés. Si quieren estudiar inglés, tenemos clases de inglés en línea, clases de español en línea. Y ahí estamos. Chiquito, mediano, grande. Lo hacen como quieran. Small, medium, big. You do what you want. En un rato vemos las fotos. In a while we show you the pictures, ¿ok? Ahora una palmita. Malena. Oh, todavía no se comió el pan con grasa. El que guarda siempre tiene. Hasta el viernes. Gracias, hasta el viernes. Nombramos a la abuela Elsa. We name Ita. Viernes que viene una receta de una de ellas. Okay. A recipe from Uruguay from one of them. Okay? Muy bien. Next Friday. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.